es un choque directo, pero más que un reclamo a la sociedad, es un reclamo a la costumbre que tiene la sociedad. La sociedad está bastante, no está bien, tampoco está bastante mal, pero esto es un reclamo a la costumbre. Esto es algo nuevo. La cultura puede ser yankee, pero la hacemos acá en Argentina y pasa a ser parte de la cultura argentina. No es que quedamos desbandados nosotros de eso. Esto es como, o sea, estos eventos es como un llamado a atención, algo que crece. Algo que prácticamente sale de lo under, porque siempre el hip hop creció en las calles, es parte de su historia. Y nosotros nacimos criticando todo eso, criticando las costumbres, criticando a los políticos que no prestan atención, sí, no nos dan derecho a expresión, pero esto siempre avanza y crece, es el fenómeno que avanza. O sea, más que una crítica a la sociedad, una crítica a la costumbre que tiene establecida la sociedad. Que te voy a dejar tocado, con dos son dos, ya, son la rima segura. Sabes que te pongo lo punto de sutura en tu cara, si te digo encima basura. No pasa nada, y le tiro parafada, y el loco se queda coleada, no dice nada. Hijo de puta, sacate esa gorra. Sabes que ese loco te mete con la cachiporra. Si me dijeron que ahí te soy con puto chuta, no me importa, igual con este loco el culo de disfruta. No digo así, te tiro fruta, no. Destrozando. Ya, 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 ok. La rapa on baum, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Sí. Entra el ojo tranquilo, te lo dice todo el día. Yo te marco la palabra, yo te enseño la poesía. Vos quieres ser perdido como Nemo, vos sos un vigilante, no sos constante, te dejo con neumonía. Ahí te va, como marcaba, esta estructura tranquilo que ya te acaba. Yo soy una yegua que te traba toda la lengua, no te lengua, yo te mi arroca tranquilo como una lapa al agua. Ahí estaba. Este flow, te cantino tranquilo, que te pongo todo el stop. ¿Qué pasa con la rima? Tranquilo, que no te aguanta. Vengo representando tranquilo toda la salta. Dejar ahí, tranquilo, que no te chica la palabra, brinca y que represento a la linda. Claro, la verdad es que muy importante todo esto, que se formó acá la conexión del norte. Algo que nunca se había hecho y muy agradecido acá con mi amigo el Cheda, así que nos brindó, digamos, esto, el lugar, digamos, todo, digamos, hizo lo posible de Bufón. Gracias a todos, porque la verdad es que en la cultura somos como hermanos, digamos, así sin conocernos, por ser de la cultura, somos así hermanos, digamos. Lo que queremos nosotros es expandir la música en el norte por todos lados, digamos, que llegue a todos lados, porque a donde sea, así que se escuche por todos lados. Nosotros lo transmitimos, como dijo mi amigo Léxico de Tucumán, de WL Records, yo también soy de Tucumán, mi nombre es Joseph Dog. Lo hacemos de una manera underground y lo transmitimos por todos los barrios, a gente que no es, digamos, de la cultura, y nosotros queremos entrar a toda la gente, digamos, a la cultura, que todos se metan y escuchen. La verdad que no un poco, es muy censurado lo que nosotros hacemos, hasta ya en teoría nos quieren quitar el derecho de expresión, así. Ya si vos le haces un tema a la policía ya te quieren meter en cana, si le decís la verdad al gobierno te quieren meter en cana. Y la verdad es que es muy criticado así, pero nosotros queremos sacar siempre la verdad para afuera. Hacerse la verborrabia. Este pibe tiene toda la rabia y viene la verborrabia. ¿Por qué ganó la otra vez? Piensa que puede conmigo esta plaga. Sabes que yo manejo el tempo, hijo de puta. Estamos aquí jodiendo en el templo. Amigo o enemigo, no me importa ni una mierda, porque NQN se queda abajo de la sombra. Mientras que yo vuelo como Aladino, hijo de mi puta, está manchando, está tomando vino. No sé qué pasa, son ni más fuera de desfase. Mauri de la M viene aquí de la clase. Nunca me paro y nunca me detengo.
La gente de repente. ¿Le está gustando a la gente? ¿Le está gustando? ¡Sí! ¡Vamos! Yeah, 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 yeah. Dale volumen a la base. Yeah. ¿Qué le pasa? Parece que se ha quedado trabado, se va a la casa. Toma el 116, no me importa ni una mierda. Conozco de su vida, entra el rap desde mi cuenta y yo lo mando en encomienda. De vuelta, que vuelva para el sur, no me importa ni una mierda. Acá en la batalla todo está podrido, haciendo hip hop del grado, aturdo tu oído. Tienes el temer si vos no entiendes lo que yo digo, que soy el MC, el hijo de puta que viene aquí, el maestro de orquesta, el que tiene la batuta. Vos quién sos, sos Emanuel, no sé qué lo que dice, tiene un cartel que dice, ¿cómo con él? No sé qué le pasa, a él no le entiende nada. La puta vengo rabia, el que te meto en parafada. Como el enano de JF, yo vengo con el estilo plata. Exacto, sí, se va a repetir. No es ningún principio, tampoco no es ningún fin. Esto viene de hace un montón. Ha costado un montón hacer esto, pero ya no hemos, la vez pasada en una simple competencia de plaza, en donde no había tanto, vinieron también mis hermanos de Tucumán y vinieron también de Salta. Se va a repetir, obviamente, y no hay manera de pararlo. O sea, el rap viene con todo, así, viene con todo. Y cada vez que conozco un rapero nuevo, como por ejemplo Mente Positiva, que se vino de Formosa, ya somos casi como hermanos, loco. Así que les recomiendo a cualquiera que quiera entender un poco más las cosas, que se meta al hip hop, porque es mucho más que ego. Es conciencia, es hermandad, es unión y es solución, loco. Yo nada me comprende, son siempre los sordos que van a donde manda el jefe. Y no te deporte de leer tanta gente que sea diferente. Son hippies delincuentes, de por allá comprende. Líder del presidente que ha pasado. El otro ida que me ha asustado. El loco que te daba coca lo que ha apresado. Soy el oratado, soy la moderna del verdugo esclavo. Su falta autoritario me tiene cansado. Y la gana me mira mal, me tiene gana. Siempre busca tu posición, nunca encuentra nada. Y así desde que empecé con esto de la tabla. Pelota en boliche y el y así se me demuestra todo lo que es. Vigilante con dos chotos puto que te crees. Y mi sensei 003 es tu muerte. Nadie te va a detener si sacarle ese fuerte. Yo tengo todo no de acumulado para vos. Rati resentido, esos son vos. Brutalidad policiaca, si me la diario. Pero esto se termina acá, aquí llegó el pensionario. Paso a repetir lo que me da por la bola. Cerra mi boca pero sigo vivo en esta cruz. Sobre el patrullero el campo que va a que no alcanzará mi labio violeta. Un sistema operativo de gobierno desayunado y con el cruce te preparas tan un juez. Sabía, sabía que vos eras un policía. Tu uniforme es el hueco que llena tu alcancía. Aquí en la calle mientras camines tranquilo. El hacer rima es un complemento y para vos un delito. Volaría acá, personaje siniestro. Tu liberación mental va a llevar como el cielo. Allá puedo decir que no sepas. Allá en amanezco teniendo las tiendas de un sepa. Desde que esta mierda no le pague la gente. Pero sé que esa mirada no muestra porque expresa en su acción. Y su firma sobre el patrón que no parqueo como me mierda como tu sobrón. Conforma los engranes que tu sistema te conforma todo como epidemia. En Santiago, en cualquier parte del planeta es igual, tu mil estrategias sin lengua. Pero son humanos y tienen familia. No olvides que el gobierno viene de más arriba. Cuando que primer adulto que tuvo un prejuicio sobre mi persona fue un policía. No me puede extrañar sentirme mal en tu militar. Siguen siendo forros aún en estos días. Mi vieja me dijo que si hacía bien me iría bien. Pero la definición encaja en uno de 100. Y que roba la base de la moneda. Manos en el aire, manos en el aire.